yo siempre digo que en el agua se refleja la felicidad de la comunidad. ¿Quién acarrea cuando no hay agua? La mujer mayoritariamente. Y ese tiempo que deja de acarrear el agua que tiene ya en su casa, le abre miles de posibilidades. Pero yo necesito que eso se abra hoy. Puede estar más con su hijo, puede estudiar alguna otra cosa, puede tener una actividad productiva. Somos madres, somos esposas, no delegamos absolutamente nada. Tenemos la capacidad de estar en miles de lugares cumpliendo diferentes roles. Yo creo que ahí está la fortaleza de las mujeres. Solo es cuestión de que se nos dé la oportunidad. Yo soy Sara López, soy directora general del SENASA, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental. Soy ingeniera civil. Hace 30 años que trabajo en el sector agua y saneamiento, sobre todo en el sector rural. Me gusta el campo, amo lo que hago. En realidad yo quería ser médica, pero como en mi época se hacía mucho caso a lo que decían los padres, mi mamá no quiso. Decía que iba a abandonar mucho a la familia. Opté por la ingeniería, ¿verdad? Empecé a hacer carrera en SENASA. Estuve en todas las áreas, en la formulación de los proyectos, en planificación, en adquisiciones. Me dio la oportunidad de ser directora general. En 50 años, solamente dos mujeres llegaron a ser directora general en SENASA. Tenemos 4.500 juntas de saneamiento, pero prácticamente el 80% de los cargos ocupan los varones. En este caso, yo creo que es una de las excepciones y eso me pone muy feliz. Vamos a contar con un servicio mucho mejor. Con esto se va a lograr también prevenir varios tipos de enfermedades. Rojanjú entero. Muchas gracias. Rojanjú, ingeniera Sara. Mi pasión con el entorno rural nace en mi trabajo, porque yo soy asuncena. Ah, pero tiene la diferencia de color. Recorrí mucho el campo para definir las áreas de proyecto, para definir la infraestructura. Y ahí ya empecé a ver la necesidad de involucrar a las mujeres en la ubicación de la infraestructura. Ella me nació una inquietud. Nosotros bien sabemos que el agua es vital para cada comunidad. Acá en Milayo, la gente que está escuchando está súper interesada en la instalación de cañerías. Vamos a seguir con la agua servida en la calle. El gran desafío que tiene una infraestructura de esta característica es la conectividad. Tenemos que lograr que los usuarios se conecten. En Paraguay hay por lo menos 1 millón de personas que por lo menos no tienen un baño digno. Acercar el baño a la vivienda y que no esté a 70 metros y que para un adolescente y un anciano que tenga que restringir su actividad biológica por no poder moverse. Eso es salud, eso es calidad de vida. Soy mamá de 3 hijos, soy esposa. Tengo un hijo que está haciendo una maestría en agua y saneamiento. Tengo otra hija que está estudiando arquitectura. Soy convencida que lo que uno quiere hacer, puede hacer si tiene compromiso, dedicación y no tiene miedo. Eso es para mí la vida, realmente.